Los miembros de la Unidad Nacional del Adulto Mayor marcharon este 1 de mayo en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores. La marcha salió a las 9 de la mañana del sector de la Rotonda del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, recorriendo la avenida de Bolívar a Chávez, y culminó en un acto central en la cancha de baloncesto de Telcor. En el caso particular de la tercera edad, los dirigentes de la UNAM reconocen que con el gobierno sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, es que este sector social le fue aprobada una pensión reducida y otra serie de derechos que le han restituido. Familias de distintos sectores del país se dieron cita en las refrescantes aguas del balneario de Pochomil para disfrutar del primer día del fin de semana largo, el cual es aprovechado por los nicaragüenses para descansar, despejarse un poco del estrés laboral y calmar el calor producido por las altas temperaturas de los últimos días. Pochomil es una de las mejores alternativas para descansar, un sitio limpio cercano a la capital y en el que no se paga para ingresar, siendo una disposición del gobierno sandinista. Enmarcado en la campaña Mayo es ya, el Instituto Nicaragüense de Turismo INTU realizó la Feria Gastronómica de la Costa Caribe con el fin de que los nicaragüenses puedan conocer más de la cultura y tradición de la Costa Caribe. Es típico el ginger beer, bebida de jengibre con otra especie, y pues nada, venimos ofreciendo todo lo de la costa. Ya tenemos también pan de coco, patí, bon. La idea principal de nuestra panadería es la integración cultural gastronómica del Atlántico con el Pacífico, y pues esto ayuda un montón. La apertura de esta actividad, que da la bienvenida a las festividades del mes de mayo, contó con la presencia de expositores de la Costa Caribe que ofertaron comidas y bebidas propias del Caribe que fueron degustadas por las familias capitalinas. Al son de música de Palo de Mayo, este evento, además de ser un intercambio cultural entre el Caribe y el Pacífico, fue una excelente opción para disfrutar del fin de semana largo. El director de meteorología del INETER, compañero Marcio Vaca, confirmó que en diversas zonas del país se han registrado lluvias y se espera que continúen durante las próximas horas. Pues acá lo importante es que, bueno, ya las lluvias se están presentando en todo el territorio nacional, aunque insistimos que esto no significa el inicio del periodo lluvioso. Hay nubosidad básicamente en todo el territorio, pero que esta nubosidad en este momento y en horas de la mañana pues no está lo suficientemente desarrollada como para generar lluvias en este periodo de este día. De acuerdo al análisis de las condiciones atmosféricas, Vaca destacó que las lluvias podrían venir acompañadas por tormentas eléctricas e incluso caer granizo, sobre todo en los municipios del occidente del país. Tal y como fue orientado por el presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, familias que resultaron afectadas por las fuertes lluvias registradas en algunas zonas del país recibieron la ayuda solidaria del gobierno sandinista, particularmente a 56 familias del municipio de Telpaneca y 4 de Somoto, ambos del departamento de Madrid. De acuerdo a un informe remitido por las autoridades del FSLN en Madrid, las 56 familias de Telpaneca recibieron en horas del mediodía un total de 453 láminas de zinc y 75 libras de clavos, las que serán utilizados para rehabilitar los techos de las viviendas afectadas. En tanto, en el municipio de Somoto se hizo entrega a las 4 familias de 28 láminas de zinc y 4 libras de clavo, actividad en la que participó la secretaria política Gaby Ramírez y el equipo municipal de la alcaldía. 700 familias de los diferentes barrios y comarcas del municipio de Tipitapa mejorarán las condiciones de sus viviendas de cara a estar preparados para la entrada del invierno, tomando en cuenta las precipitaciones registradas durante la noche de este miércoles y la mañana de este jueves en algunas zonas del país. Pues a mí es por primera vez que me están dando y por eso me siento alegre. Me siento pues bien porque, mire, nunca me habían regalado hasta hoy, entonces me siento alegre. Lluvia y la bendición del sin. Pues gracias a Dios y a la sangre de Cristo hay que darle las gracias a Dios primero, que por él el comandante tiene el buen corazón de darle ese sin a la gente que lo necesita, a la gente pobre. Y está bueno, hace bien porque no tenemos reales para comprar un techo y componer nuestras casas. Estas familias, entre las que destacan personas en estado social crítico, recibieron 10 láminas de zinc y una libra de clavos, convirtiéndose de esa manera en protagonistas del plan techo que el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa llevando a cada rincón del país, restituyendo los derechos de los y las nicaragüenses.
El secretario general de la Alcaldía de Managua, compañero Fidel Moreno, presentó el informe del trabajo de preparación ante la llegada del invierno, en el que muestra la labor que han venido realizando en los últimos 7 años por resolver los puntos críticos existentes en la capital. Destacó que en los diferentes distritos se están desarrollando obras y proyectos de drenajes con revestimiento de canaletas, revestimiento de cauces, colocación de cortinas, obras que permitirán mejorar el drenaje de la ciudad de Managua. Actualmente en la capital existen 65 puntos críticos en los que habitan más de 10.000 personas para un total de 2.300 familias. La Alcaldía de Managua está avanzando en el proyecto de drenaje pluvial que se está construyendo en el sector de la carretera sur, particularmente para mitigar los efectos de las lluvias en los barrios Ayapal, Mirna Ugarte y sector de Motastepe. Es sumamente importante poder asegurar este drenaje este fin de semana, de tal manera que no tengamos ningún atraso en el desarrollo de la obra. Recordemos que ya empezamos a tener alguna lluvia, no estamos exentos que en los próximos días se den precipitaciones y requerimos pues tener por lo menos la tubería principal lista para el 30 de mayo para empezar a trabajar en todas las tuberías secundarias de este drenaje en el mes de junio. El compañero Fidel manifestó que este proyecto debe estar terminado a finales de junio. Este proyecto tiene una longitud de 1.900 metros con tuberías de diversos diámetros.